Las bajas temperaturas que estamos enfrentando son por una tormenta invernal. Esta noche el clima es noticia. Alma Valdivia. Efectivamente, Hugo, porque el clima es noticia, hoy platicamos acerca de esta segunda tormenta invernal, porque el frente frío número 19 y la segunda tormenta invernal dejarán muy bajas temperaturas los próximos tres días en el país, así que prepárese, por lo tanto, para la Nochebuena y para Navidad esperamos que la masa aire frío mantenga estas heladas en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país, así como evento de norte con rachas de viento que van de 60 a 80 kilómetros por hora en la zona del Golfo de Tehuantepec. Y vamos a revisar qué es una tormenta invernal. En nuestro glosario del clima, es un evento que se está pues mayormente dominando por precipitación que se forma a bajas temperaturas como nieve, lluvia, congelada y granizo y puede durar varios días y está acompañada principalmente de fuertes vientos con temperaturas extremadamente frías. Se registran principalmente en otoño y en invierno, aunque también hay que considerar que las temperaturas no solamente bajan en diciembre y en enero, hasta febrero y marzo se esperan estas bajas temperaturas. Temperaturas mínimas para mañana de menos 10 a menos 5 grados Celsius en Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius, Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados Celsius en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Recordemos que en unas horas va a iniciar el invierno, el solsticio empieza a este 21 de diciembre a las 21:27 horas en el hemisferio norte. Porque el clima es noticia. Continuamos contigo, Hugo. Muy buenas noches.